Bueno, pues empezamos un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a seguir con el BMW E60. Voy a hacer aquel parte de allí lo más rápido para vosotros posible, aunque a mí me va a llevar varias horas. Y ya empezamos con lo divertido, que ya dejar las piezas finales perfectas para pintar. Como habréis visto, hemos activado los comentarios después de casi 5 meses desactivados. Espero que lo valoréis y recordaros que Carista sigue celebrando el aniversario, el 10º aniversario, y tenéis todavía, creo que todavía está disponible la oferta, 30% de descuento. Tenéis aquí mi link abajo y también podéis usar mi código de descuento en el caso de que la oferta no esté ya disponible. Si está disponible, creo que el código no sirve, pero vosotros podéis probar a meterlo. Así que nada, empezamos con el vídeo. Bueno, ya me lo he medio preparado otra vez. Bueno, medio no, me lo he preparado. Porque se me deshació un poco de dejarlo, pues se ha deshecho. ¿Vale? Ya tengo ahí la anchura que necesitamos meter, que sería toda esta. Y las curvas más o menos serían estas. Ahora hay que tapar esta esquinita para que continúe bien la curvatura. Me he hecho ahí una especie de chapucito temporal para que aguante todo. Voy a echarle cera y nada, empezaremos a poner resina y fibra y mucha, mucha fibra. Vamos a ver cómo va. Bueno, mientras seca la cera, bueno, que eso va a tardar un buen rato en secar, fui a Náutica de Díaz Ramírez, bueno, no, fui el otro día, pero que mientras lo que voy a hacer es cortar la fibra, ¿vale? Tengo aquí el trozo que me sobró el otro día, que más bien poquito, déjalo ahí, y lo que voy a hacer ahora va a ser primero guantes, como está picando las manos. No, he hecho un montón de trocitos, ¿vale? Distintas medidas, más o menos iguales. O sea, cada una entre el grupo de la que son, para ir jugando. De momento, ya está. Voy a jugar con eso. Y esto está aquí porque es que lo intenté de meter ahí debajo para que subiera, para hacer la línea bien, ¿vale? Que no uso cera del pelo para nada. Es un bote gastado que lo usaba a modo de que no me ha servido. Voy a hacer resina. Vamos a empezar. Y así está eso después de muchísimo tiempo. Todavía me queda, claro, hasta aquí que tiene que llegar. ¡Ah! Un dedo. He metido por abajo muy poco, ¿vale? Sobre todo para hacer la esquina. Voy a meter un poco más, pero sobre todo por aquí y para que pueda después hacer el filo bien. O sea, abajo llevará 5 capas, arriba llevará 30, sobre todo aquí abajo, ¿vale? Y voy metiendo abajo 5, mejor 6, no las cuento. Después le meto una que siga entera. Vale, no, no, vale, ya un escalón aquí, después otra para aquí, otras para allá, otras cruzadas, ¿vale? Para hacia arriba, pero sobre todo hay que hacer hincapié en que hace mucho abajo. Pero bueno, también me queda un montón. No voy a grabar mucho porque si no vaya a aburrir, pero así es esto. Y esto después hay que matarlo bien, ¿vale? O sea, eso tiene trabajo, ¿eh? Tiene trabajo. Bueno, listo. De hecho, me he pasado un poco. No pasa nada porque lo elijo. Como tirado no me da ni cuenta. Vale, he llegado ya al grosor de abajo. O sea, que esto es como unas cosas. Parece la boca de Homer Simpson. Bueno, pues fijaros. Es una brutalidad de ancho. Vamos a ver cuando le quitemos todo cómo queda. De hecho, aquí ya le hemos quitado, pero ahora es de noche. Tengo que cortar esto. No lo voy a hacer porque se me voy a despertar aquí a otra persona. ¿Qué es? ¿Qué es eso? No sé. Bueno, mañana cortamos aquí, cortamos aquí abajo, cortamos los filos y empezamos con la lija, a ver cómo queda eso. Así es que no se aprecia. Tampoco es que no hayamos metido tan... O sea, sí, no hemos pasado de la rueda, pero tampoco una barbaridad que digamos, ¿eh? Bueno, en el otro lado pues hemos igualado este. O sea, igual. Tanto perro que... Es muy, muy bestia, tío. Mira. Este sí se aprecia, como que nos abrimos, ¿no? Entonces ahora que... disimular eso un poco, pero que tampoco se nota tanto. O sea, se nota mucho sobre todo la aleta, ¿no? El paragolpe. Pero como hemos igualado la aleta, el paragolpe, ¿veis? Aquí sí se nota que se abre.
demasiado. De que hay que comer junto al de abajo, intentar igualar que no sea tan, uf, tan bestia. Vale, pues estamos ya el día siguiente y ahora vamos a proceder ya a hacer lo interesante. Vamos a cortar, vamos a ver cómo ha quedado todo esto. Vamos a cortar, vamos a lijar, vamos ya a preparar todo, ¿vale? Voy a poner los guantes porque esto ahora, este polvo no es nada bueno. Vamos a usar una lija 40, ¿vale? Muy agresivo. Porque esto está de momento súper feo, ¿vale? A ver qué podemos hacer. Bueno, de momento seguimos con horroroso, ¿vale? Queda horroroso. Tengo que seguir lijando y ahora os digo que una muy mala ensancho aleta un poco, pero no querría tocar aleta. El otro lado, fijaros, la verdad que va bastante mejor, pero sigue siendo una apertura un poco radical. Visto desde aquí, que lo veáis, hay que seguir lijando. Yo creo que va bastante mejor, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, voy a seguir lijando, todavía queda mucho de lija, pero este lado está difícil. Bueno, tras mucho lijando, ¿vale? Mucho hablo de horas. Iba a anchar las aletas un poquito para que no sea tan radical la apertura que hacéis, pero creo que no va a hacer falta. O sea, si lo hace, pues es mejor, pero es que entonces las llantas me van a quedar más escondidas y tampoco quiero eso. Voy a pensar, si no, en un futuro sobredimensionar la llanta y... Pero eso es cortar las llantas por mitad entera, no yo, ¿vale? Mandarlo a hacer. Y añadirle un aro en medio para que sea más ancho y ya anular los separadores y meterle un neumático más ancho y ya hacer el fitment perfecto, pero así está eso. No fijéis que la línea es un poco gorda porque tengo ya que quitar para golpe y lijar canto, ¿vale? Así está, no está tan mal, ¿no? Este era el lado malo, este era el bueno que todavía no he vuelto a tocar. Tocaría más, ¿vale? Fijaros, aquí no se aprecia bien, pero está, yo lo veo mucho mejor, a ver un poquito más de cerca. Sí, que abre, ¿vale? Abre, pero tampoco se nota tanto ya, ¿vale? Y entonces tengo la llanta todavía cerquita. Ya está un poco de adentro, pero bueno, está cerquita, ¿vale? Porque si yo iba a hacer esto, coger, meterle aquí un plástico y desde aquí añadir fibra hasta aquí, más o menos este trozo, para hacerlo más achaflanado. Pero claro, entonces ya se me queda más escondida la llanta. Es lo que no quiero. Así se va a quedar, creo. Bueno, a ver, esto lo basta, fijaros. Aquí. Ahora me tengo que ir comiendo para golpes, porque si no. Y aquí pues tengo que echar otra vez esto. Esto creo que el pegamento de haber pegado la resina anterior. O sea, cuando hice en su día. Aquí voy a añadir resina otra vez. Vale, pondría esto bien aquí. Tengo que lijar porque me pega atrás. Porque esto yo lo lijo aquí, pero va como para abajo. Tengo que quitar para golpe y lija bien. Pongo aquí un metacrilato. Aquí tenemos un trozo a modo de ejemplo, ¿vale? Lo pongo aquí así. Pero hasta el final. Y ya añado ahí la resina, ¿vale? Y aquí también. Y la fibra. Tengo que lijar esto todavía. Y luego un poquito. Me quedaría esta línea perfecta. Ya mato lo de aquí, corto y mato y ya está. ¿Vale? Pero ya quedaría el fitment. aleta. Bastante bien, ¿vale? Es que aquí, si me lo pongo muy al filo, se me sale mucho aquí, empezamos otra igual, con la anchura demasiado. Entonces, tengo que matar esto un poquito aquí también, ¿vale? Para que quede más bajo la línea. Y yo creo que ya casi, casi. Así que nada, voy a ver si hago el otro lado. Y ya empezamos, o hago la resina aquí que vaya secando, no sé, de todas formas hoy no lo voy a poder tocar. Voy a lijar toda esa guardada, que todavía no está lijado, pero fijaros aquí. Solo he lijado la resina y la fibra, ¿eh? O sea, esto todo es fibra de vidrio, súper gordo. Fijaros. Gordote. Que esto es duro como
como una piedra, vamos, que esto no se rompe. Esto. Me gustaría ver algún día, no espero, pero vamos, que algún día me dan un golpe en este lado, a ver si parte o no parte. Estaría gracioso. Seguro que parte el otro coche. Este es capaz de doblar el metal del otro coche, en lugar de joderse esto. Y lo bueno de la resina y la fibra, pues es que volvéis a echar y mira cómo he hecho hoy. Pum, lo reconstruís como queráis. Así que nada, esa es la idea. Voy a seguir. A ver si podemos dejar imprimir ya. Yo estoy ahora por la noche, me toca hacer nocturnos, nada, un poca cosa. No tiene mucho. Voy a hacer el filo de abajo, ¿vale? Eché la resina, pero vinieron unos suscriptores a casa, vinieron unos amigos, vino mi madre, al fin aquí se formó una, que se quede eso con la cera chá y ya está. Pero ya que vinieron unos amigos, le dije, Guillo, trate de camino esto de Nautica Ramírez. Y me ha traído fibra, porque lo que me quedaba era esto. Tengo que poner muy poca, pero no sé si me va a llegar con eso. Tan poca no, algo más sí. Es muy poca, ¿vale? Voy a cortarme un par de trozos. Es básicamente cubrir el inferior, ¿vale? La parte inferior del... Ya no sé dónde me he quedado, hablando antes. La parte inferior del paragolpe para hacer la línea bien, porque me he comido demasiado del paragolpe, entonces pues lo he descubierto. La línea, un poco, pero sobre todo el lado que me he descubierto la fibra toda. ¿Dónde está el cúter? Lo he perdido. Aquí hay uno. Está podrido, pero algo cortará. Voy a hacer trozos tampoco muy pequeños porque no me, ya os digo, no me quiero centrar, no me como he cortado toda la malla. Mira esto. Pero bueno, total, se lo quería quitar y llegar a la madera que me gusta más. Voy a hacer trocitos así para que no me abulte mucho y vaya chaflanando. Bueno, así va eso, ¿vale? Va muy bien, pero hay una pequeña corrección que hacer. No sé si veis aquí. Vale, habría que un poquito más a la letra. O sea, está muy bien, ¿vale? La línea perfecta. El paso, si es trabajarlo un poquito más en esta zona. Paso de rueda, me refiero. ¿Veis? Tengo el muro atrás, me puedo poner más lejos. Pero aquí. Y también hacer el filo. El filo este. Pero de momento, lo que voy a hacer es, ¿veis? Ahí más o menos, no lo voy a sacar más porque si no, el pico este es que tiene esta costumbre, estos paragolpes, ya un poquito salido, pero bueno. A simple vista, yo creo que es algo, poca cosa. Voy a tener que hacer aquí, ¿vale? Voy a poner el plastiquito otra vez, le voy a tirar un poquito de fibra arriba. Y ya con eso yo creo que lo mato bien. Y aquí me cuelo lijando, entonces, ¿veis? Voy a añadir también un poquito más. Es lo que es, eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Vale, listo. Vale, añadí un poquito para arriba, un poquito para abajo, porque ya veis que se quedó ahí todo fofo porque dije de más. Pero arriba el triple y abajo una parte, arriba tres o cuatro partes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Siempre vais a añadir de más. Pues ya lijáis, no os quedéis cortos, si no os pasa como a mí. Fíjalo abajo, ¿vale? O lijáis de más, tampoco. Ya está,
voy a dejarlo un par de horas y le, bueno, o menos de un par de horas incluso, y le pego el tirón a esto. Si hacéis esto unos par de horas después, tirarle el tirón, lo quitáis mucho mejor. Yo esta vez lo he quitado de un día para otro, pero claro, el filo era muy pequeñito, entonces si no coge mucha base aquí encima no hay problema. Si no, se pone duro, ¿eh? De hecho, a la primera vez que lo hice aquí sí que se me quedaron trozos de plástico pegados. Pero bueno, después le vais dando destornillador y así va eso. Guay, ¿eh? Todavía falta el otro lado. ¡Oh, qué pereza verlo así! Bueno, pensaba que ya hemos hecho el peor lado, que era el otro. Aquí ya es ponerlo aquí, ¿veis? Ponerlo aquí y aquí hay que lijar pues un montón. El filo este. Y ya puedo enrasarlo bien. Bueno, así va eso. Va muy bien, ¿vale? Ya voy a coger directamente, voy a echarle masilla. Ya vamos a empezar a dejar filo porque estoy que voy a reventar aquí tanto lija. Voy a soplar, voy a limpiar un poquito de disolvente y le echamos ya masilla para que... A ver, la fibra se puede dejar fina, pero yo pienso que con la masilla le damos el acabado ese más finito antes de la imprimación, ¿vale? Como si fuese una imprimación ligera. Pero pues yo estoy más opasto. Así que voy a hacer eso. En el otro lado sigue secando, está duro. Pero yo creo que como me ponga lija se va a hacer como goma. O sea, esto lo hice esta mañana, ¿ves? Está todavía. Se pega la huellita. Entonces voy a tener que dejarlo de momento. Pero este lado está muy bien. Lo quedó casi hecho. Y lo que le hemos añadido es una pizquilla aquí y darle una lijita. Eso está, fijaros. Yo le he echado resina a todo para que tapara algunos poritos. Pero nada más que he echado aquí. Fibra. Y está muy bien. Vista general, es que no se ve bien los dos lados, ¿ves? Pero yo creo que sí, más o menos está parecido. A ver, no va a estar exactamente igual porque aquí no se han tomado muchas medidas ni nada. Pero está bastante parecido. Vale, vamos con la masilla. Bueno, pues voy a usar esta masilla de fibra de vidrio que tengo de hace bastante tiempo y creo que es el mejor momento para usarla. La puedes usar en cualquier superficie, no tiene que ser aquí. O sea, en cualquier situación lo puedes usar. Solo que a mí me va a venir muy bien porque esto ya es fibra de vidrio. Pero no sé si con esto lo voy a poder dejar muy fino. Esto sobre todo cuando tengáis que hacer mucho relleno. Como tiene fibra, ¿vale? Pues es más complicado que raje. Pero yo lo voy a usar básicamente porque como esto es fibra de vidrio, pues si echamos más de fibra de vidrio, pues como que todo va mucho mejor. Pienso yo. Vale, podéis usar la que queráis, pero yo creo que mi situación es una gran idea. Usar esta masilla. Para que veáis que se echan bastante poco, o sea... Se ve un poco pegoteado porque no lo puedo esparcir bien. Esto no es tan fácil como una masilla normal. Fijaros, los pelitos. Esto de fibra yo no lo he usado. Una vez para que lo intenté y digo, ¿esto qué va? Y lo dejé. Este es otro bote. Pero sí, a ver, se esparce bien, pero no como una masilla normal. Entonces se ha quedado un poco vasto y ahora voy a empezar a taquear ya. Ya hay que dejar fino. Es para que rellenar sobre todo, ¿veis? Ahí se han quedado. ¿Veis los poritos? Esa tontería a lo que yo me refiero. Yo me vuelvo loco ahí, yo lijando y rebajando. Que esto está casi que listo. A ver cómo se ve. Sí, abre un poco, pero vamos, yo creo que puede valer, ¿vale? Vale, lo tengo muy bien, pero he decidido echarle primero ya la imprimación a esta zona del paragolpe y a la aleta completa ya. Y ya tras ello dejarlo fino, ¿vale? Porque son demasiados colores, demasiadas cosas, no veo ni siquiera las faltitas. Entonces pienso que lo mejor es echarle la imprimación para ya ver todo correctamente y ya dejarlo fino. Y luego se le da otra manita más de imprimación, ¿vale? Va a ser una manita suave. Simplemente para que se vea todo del mismo color, uniforme. Así que excepto aquí, que hay una pequeña más grande, pero esto pasó desde que puse el paragolpe nuevo. Pensé que es un paragolpe cunero, no es original. Entonces, esto pasa mucho. Ahora, lo hace mucho menos, pero no me he querido tampoco pegar demasiado. Yo creo que así está de lujo. Voy a hacer el otro lado, que básicamente es poner esto aquí, cortar aquí o directamente con la lija, porque como es tan fino, y devastar esto, ¿vale? Y lo mismo que en el otro lado, lo voy a hacer muy rápido. Vale, tenemos listo. Repito, no está terminado. Voy a tirar una mano de imprimación simplemente para tener todo el mismo color y a partir de ahí tener una buena base para ya con masilla normal, no la de fibra de vidrio, corregir todos los detallitos.
lo mismo en este lado, ¿vale? De hecho, no voy a tirar la aleta entera porque quiero tirarle un anti... ¿cómo se llama? Una imprimación esa especial que tengo para que no coja óxido. Aunque la imprimación que uso siempre también va muy bien. Pero como dejo mucha chapa descubierta, sobre todo por allí, voy a echar la imprimación esa. Entonces, simplemente la unión, ¿vale? Bueno, ya tengo aquí la imprimación hecha. He hecho poquito, por lo que he dicho. He hecho poquito. Es que menos no podía hacer porque no encontramos un bote más pequeño. He hecho el mínimo de este bote. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo sale esto. Voy a echarle un par de tiros de disolvente a esto porque lleva mucho tiempo sin usarse. Listo. Mucha imprimación estoy viendo yo ahí. Pero bueno. Bueno, ya que me sobra imprimación y aquí he visto yo que esto se ha gritado un poco, yo no sé por qué, y ahí se ha hecho un boquetillo. Voy a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Le voy a traer un poquito a la zona de la masilla para mañana lijarlo y retocar. Pero hay que limpiarlo antes con disolvente, que esto se va a quedar asco. Listo. Bueno, pues ya está, vale, ha pasado, ¿eh? 10 minutos. Hemos quitado la cosa esta. Vamos a tirar el coche un poquito para adelante. Y ya os lo enseño, ¿vale? ¿Cabe para salir? No lo sé, esta está más ancho. Ya no es lo ancho, sino por el X1. Que mira el hierro que tiene ahí abajo. Bueno, pues así está eso, ¿vale? Sí que está encima de dos botes porque si no se cae. Y aquí lo mismo. Bastante bien, ¿no? Creo que sí. Tiene dos botes debajo, tengo que hacer las cogidas. Pues listo. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya en el siguiente de este coche pues lo dejamos fino porque han salido muchas faltitas, sobre todo en el otro lado. ¿Veis ahí? Faltita, mini porito, faltita y mal. Vale, ¿veis? Hay que arreglarlo ya, pero ya para dejarlo fino. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.